Os volvemos a saludar una vez más desde Zombie Wall. Os traemos ahora otro pedazo de banda que se encuentra estos días en pleno auge, ya que están presentando lo que es su segundo trabajo. Ellos son Black Rock, están presentando su segundo álbum, Just McKee Ross. Estamos la bienvenida y os agradecemos que estéis con nosotros este ratito y con nuestros seguidores. Bueno, como os decía, estáis presentando vuestro segundo trabajo hace unos días, el pasado día 14, jueves, en la We Rock. Y contadnos, porque fue, bueno, una entrada apoteósica, estuvo fenomenal. Contadnos qué impresiones tenéis de esta presentación. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, la valoración es muy positiva, vino mucha gente, lo pasamos muy bien, creemos que la gente lo disfrutó y nosotros igual, o sea que positivo. Por vuestra parte, igualmente, ¿estáis satisfechos con todo el público que fue a veros, medios? Fue bestial, realmente nos quedamos, me quedé muy sorprendido positivamente, ultra agradecido con la cantidad de gente que fue, con la cantidad de gente que nos ayudó en todo. La entrada con las motos fue brutal, porque aunque teníamos la calle cortada, porque realmente fue así, cortamos la calle, no hubo ni bocinazos, ni quejas, ni movidas a decir, oye, que quitaron, no, o sea, la gente estaba disfrutando. El ruido de las motos, pero si has visto, había peña de los balcones filmando, peña que pasaba transeúntes filmando, el propio público que habíamos citado, súper fieras ahora, que sabemos que hacía frío, por eso queríamos llegar a las desbosas, que no, y cojones, o sea, que muy, muy, muy positivo, muchas gracias. Para este segundo trabajo, como decíamos, aparte, bueno, habéis tenido dos camisas de formación, uno de ellos tengo aquí a mi derecha a David, el otro es Fabián, al bajo, que no ha podido venir. Bueno, creo que ha venido un trozo. Fabián, saludos. Saludos, Fabián. ¡Hola, hola, Willy! ¿Qué tal? ¡Pinche, güey! ¡Pinche, mamá! ¡Se me eché por ti, ahora! hay un cambio también bastante significativo. Vuestro primer trabajo cantabais en castellano, todo al negro, y en este, pues bueno, es completamente en inglés. ¿Pensáis que esto os abre más puertas y podéis así atraer un mayor público y diferente público también? Hombre, está claro que sí que nos estamos dirigiendo a un público más amplio de esta manera, pero realmente no ha sido premeditado, o sea, ha surgido así la manera de componer. Justo ayer lo comentábamos, que bueno, la manera de componer facilita mucho el inglés, y ha surgido así. Haciendo mención a sus cambios de formación, Fabián parece que está contento. Tú, David, ¿cómo ha sido entrar a filas de Black Rock? Muy bien, la verdad, sobre todo desde el primer día, y ya lo comenté hace poco, fue un poco locura, pero bueno, que me quiten lo bailado, y a ver. Que tenga huevos que me he hecho ahora. Y por agua hirviendo, ¿no? Pues claro. Bueno, ¿cómo ha sido el proceso de gestación de este disco? ¿Cómo habéis vivido desde que habéis entrado a componer hasta la producción? ¿Cómo ha sido este proceso? Fue un poco... Toda la primera parte fue como muy medida, muy bien. O sea, los temas iban surgiendo, iban haciendo con este nuevo estilo que estábamos creando, pero no porque lo hayamos elegido, todo lo contrario, sino que fue naciendo. El tema de cantar en inglés vino muy cómodo, Bárbara se sentía muy cómoda haciendo eso, por eso realmente le hicimos, no le elegimos a Dre. Y por el cambio de músicos de un disco a otro, pues fue naciendo este estilo, ¿vale? Llegados al punto de entrar al estudio, fue cuando tuvimos el tema del guitarrista que estaba antes, Manu, que tuvo el accidente, ¿vale? Que no podía grabar, no podía estar, por eso convocamos a, pues, a David y eso para grabar. Así que nada, el proceso fue muy sano, natural, hasta el momento que tuvimos eso, y fue perfectamente apoyado y suplantado por David, porque no, por suerte no perdimos el hilo, ¿sabes? O sea, que siguió en esa misma línea. Luego terminamos muy contentos con el estudio, ¿vale? Habíamos hecho una preproducción. Lo importante es que empezamos a grabar en marzo, sí, en el estudio, en VM Broadcast. VM Broadcast Studios. Y terminamos los cuatro últimos temas en Oasis.
En Vallecas. En Vallecas, sí. Ahí hicimos toda la mezcla de todos los temas, ¿vale? Uh-huh. Habíamos grabado en un estudio y luego por una cuestión de sonido que buscábamos un pelín más de agresividad y eso, lo terminamos de hacer allí en con Costa, que Manuel, que son unos grandes, y bueno, pues ahí, por suerte, fue todo muy bien. Uh-huh. Escuchando el nuevo trabajo de Black Rock, la verdad es que destila hard rock de los años, pues eso, de la época dorada de los años 80, te rememora bandas como pueden ser Molly Crew, Poison. Vuestra estética también va un poquito en ese estilo. ¿Se puede decir que estas son vuestras influencias, que Black Rock beben estas influencias? Puede ser. Sí, un poco nosotros escuchamos Hardcore Superstar, Airborne, Skid Row. Uh-huh. Sí, que tal vez se vea reflejado. Uh-huh. Y ahora, bueno, esta pregunta para ti, Bárbara, especialmente porque tenéis un tema, Sexy Metal Ladies, que ¿se te puede considerar un referente dentro del panorama del metal, ya que no abundan las voces femeninas? Eso no puedo decir yo. Eso tiene que ser más. She rocks you. Yeah. Watch it, baby. No, la canción realmente no es porque la haya escrito dentro de mí, ni mucho menos. O sea, es un poco dedicado a las mujeres. Sí, es un himno. Sí, es un himno dedicado a las mujeres rockeras, mm-hmm, de la escena madrileña, ¿no? Y bueno, de España. Hay otro tema que es Rock and Roll Riders. ¿Qué nos contáis de esto? ¿Qué son los Rock and Roll Riders? Los Rock and Roll Riders. Coméntalo, David. Coméntalo, que Rock and Roll Riders somos nosotros mismos. Somos nosotros. A cada hora y a cada minuto. Y el que, bueno, es también un poco un estilo de vivir, ¿no? Uh-huh. Y de ser. Una filosofía, sí, de tener el presente siempre. Y además que se ve reflejado con las motos, ¿no? Que estamos muy vinculados ahora con varios motoclubs, ¿no? En Marbella, aquí en Humanes. Yo no conduzco moto, por ejemplo, pero me mola. Pero llevaron el moto. Sí, tengo una moto de carne y huesos. Sí. Podréis ver por la calle de Madrid, saludarle. En los temas también hay una intro, luego hay otra, y al final, pues bueno, ¿cómo encajáis estos, digamos, pueden ser unos preludios entre temas y otros? Sí, o sea, lo que hemos pretendido es una especie como de viaje en moto a través de las canciones, ¿no? Mm. Empieza con una especie de salida, una carrera, y termina con una meta, ¿no? Entonces, justo es el pasaje, de principio a fin, pasas por todas las canciones, que ni mucho menos están vinculadas entre ellas con una historia. Sí, no es nada conceptual, nada. No, pero sí un poco el concepto general era eso. Mm. Porque digamos que los temas, bueno, como dice Bárbara, es variado, pero más o menos. ¿Qué nos queréis transmitir con los temas que componen el disco? Es una actitud. Esta filosofía que decimos, sí, que hablamos. Sí, es una actitud más agresiva, tal vez ahora, con la música, porque el anterior disco era mucho más melódico, con toques incluso románticos, con un teclado que predominaba mucho, y a día de hoy no, es una actitud mucho más cruda, más agresiva, e incluso desenfadada, y lo que nosotros ya denominamos como pélvico, ¿no? El movimiento de pelvis. Aparte, bueno, ahora me estáis presentando el disco, pero me imagino que a lo mejor entran dentro de vuestros planes la grabación de un futuro videoclip de alguno de los temas en concreto. Ya lo hicimos en el concierto. En el concierto hubo una grabación de Fighters. Tema Fighters. Y bueno, sí que tenemos en mente grabar otro segundo videoclip. Estamos todavía por decidir cuál tema, tal vez You Got a Life, que trata una piromana. Sexy Metal Woman es otra posibilidad que estamos contemplando. Sí, nos gusta la historia y creemos que se puede representar bien y puede quedar bien en imagen. Bueno, aquí vemos la portada del disco, que es sencillita pero a la vez es bastante contundente y refleja, pues eso, es que los besos molan. Es la marca de la casa. Es la marca de la casa, exactamente. ¿Quién ha sido el culpable, por así decirlo, de Bravo? Yo no. Comentamos un poco cómo nació esto. Queremos recordar que fue un bolo en Pamplona que teníamos y no teníamos un camerino muy cómodo, realmente no teníamos camerino para cambiarnos. Pero estaba el coche cerca aparcado. Entonces Bárbara se fue a maquillar el coche. Y como nos estábamos mandando WhatsApp, que es dentro del mismo coche, estábamos uno al lado del otro, se sacó una foto a sí misma y dice, miren lo que no sé qué. Y la foto salió parecida a esa, pero
con una luz muy chula, ¿no? Y barajamos la posibilidad de que pudiera ser una posible portada, ya trabajando la idea bien, haciéndola pues con calidad. Ahí quedó la idea. Y luego en una sesión de fotos que tuvimos, en enero. Tuvimos una sesión de fotos y le dijimos al fotógrafo, oye, tenemos esta idea para hacer la portada del siguiente disco, y la cual se empezó a gestar desde ahí, pero nació todo realmente a raíz de del coche y la luz ahí, del espejo. Imagínate que maquillándote para un concierto con la luz propia del coche, el espejo del coche, no sé qué, no se veía, entonces creo que te sacaste la foto hacia el espejo. Sí, dije, a ver si voy bien, y saqué la foto y dije, ahí va, y salió muy chulo. Y lleva muy poquito funcionando el disco, pero bueno, hasta ahora las críticas que habéis podido ver de los medios y vuestros seguidores, ¿qué os han dicho cuando han escuchado? De momento parece que está gustando mucho, parece que la gente en sí nos está transmitiendo muy buena energía, muy que los estudios son muy pegadizos y sí parece que está gustando y que está siendo bien recibido. Antes nos comentabais lo de grabar, bueno, aparte de editar el videoclip que habéis grabado el otro día en directo, otro posiblemente los temas que habéis nombrado. ¿Qué planes de futuro también tiene para Blarrock ahora? Bueno, pues seguir presentando el disco por el resto de España. ¿Alguna fecha así más? Tenemos cerrada, tenemos el 1 de febrero en Badajoz. Uh-huh. El 14 de diciembre estaremos en una fiesta privada con Coraceros, con el motoclub. Y de momento estamos cerrando fechas. O sea, las iremos publicando en el Facebook y en la página web. Uh-huh. Porque después de lo visto allí el otro día en We Rock, ahora para quien no os haya visto en directo así nunca, ¿qué puede ofrecer Blarrock al público en un directo? Show, performance. Hombre, una entrada poesiosica y un concierto. Un conciertazo. No, realmente lo venimos haciendo en todos los conciertos, siempre en los medios que disponen, ¿vale? No somos un grupo como Bon Jovi que te pone un frontal de un Cadillac, ¿sabes? De escenario, obviamente no se puede. Pero entre los medios que podemos hacer, intentamos dar el mayor show posible, visual o performance, porque realmente nos gusta. O sea, que nos vienes a ver un concierto, pues mínimamente tocar con calidad, pero además que te lleves la parte visual, porque si no pondríamos un telón y la gente estaría pues eso, escuchando la música. Entonces apostamos a eso, que trabajar los temas y que cada uno tenga una particularidad, no es los temas hablan de ciertas temáticas, pues representar un poco la temática dentro de cada uno de los temas, eso es lo que procuramos, que cada show aporte algo diferente al anterior, para que el público que repita no viva lo mismo, ¿no? No se aburra, digamos. Claro, cambiamos versiones o cambiamos parte de la performance. Uh-huh. Sí. A lo mejor ahora estamos valorando incluir una parte de acústico, a lo mejor para un siguiente concierto. Pues fenomenal. Pues bueno, yo muy agradecida de que estéis este ratito aquí con nosotros. Os damos las gracias. A vosotros, a Fabián también. Y bueno, pues a modo de despedida ya podéis, la cámara es vuestra, decir lo que queráis, a quien queráis. Pues nada, os mandamos un saludo a todos los oyentes. Os animamos a que visitéis nuestra página web para que os informéis de las fechas, que es www.blarrockband.com, y el Facebook, Blarrockbanda, y el Twitter, @blarrockband. Pues nada, pues muchísimas gracias y estaremos muy pendientes de esas fechas. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Ha estado divertida, la verdad que sí.